809-683-8790 y 8791. El Soberano opina acá en Mañana Deportiva. Muchos temas tratados, incluido el tema de las Estrellas Orientales 2-0 frente a los Tigres del Licey. Hoy se disputa en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís el tercer partido de la serie pactada al mejor de 7 encuentros. Eli, juega donde tú quieras, tu carrera es tuya. Recuerden que las informaciones llegan a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están diseminadas, distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. También recuerden GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ruede seguro, ruede con GG Motors. Tenemos una amplia variedad de neumáticos para todo tipo de motocicletas con diferentes dibujos. Ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 120, allá en Villa Tapia. Ruede seguro, ruede con GG Motors. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicho, jamón, con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Así es que ya usted sabe, para que usted tenga un buen día, no está válido. El mal comido no piensa. Visite nuestras sucursales de Wendy's. Sí, señor. Lanzadores probables para esta noche. Cameron Gant por parte de los Tigres del Licey, mientras que por parte de las Estrellas Orientales, el zurdo Andy Otero. Mira, ese un punto de vista completo. Léaselo, Rumi, no, por favor. No, porque él no ha dado autorización de que lo lean. Pero es un punto de vista interesante. Léaselo. Es un punto de vista interesante. Una pregunta. Porque eso viene desde las mismas entrañas del pelotero. Caballo, ¿puedo leer eso en público? Sí, él tiene que darte autorización. Tú me vas a meter al medio a mí. Es a ti que te lo mandan y tú dijo, me estás metiendo al medio. Dijo que sí, él está oyendo. Dijo, léelo, dijo. Mírelo ahí. Lo leo. Léalo. Mírelo ahí. Pero él está ahí con él, de verdad. Él está oyendo. Mira, dice el buen amigo Hansen Alberto, el potro, una estrella. Espero que esos pies estén bien ya. Dijo que estaban podridos. No, es que yo estoy podrido también con fascitis y un espolón calcáneo. Ay, santo. Así que yo sé lo que es eso. Empatía. No sé si eso es lo que él tiene. Okay. Si es eso. Si es fascitis, dijo adiós. No. Bienvenido a la crónica, Alberto. Dice, en torno al tema Eli de la Cruz, que todos hacemos eso. Cuando él se refiere a todos, él habla de los peloteros. Dice, todos hacemos eso. Eso cuando estamos de vacaciones. Eso es como un live BP. Es decir, las prácticas de bateo esas que son contra lanzadores en vivo. Lo dice un pelotero. Ahora tú quieres también contrarrestar lo que diga un pelotero. ¿Por qué es esto? Espérate. Lo dice un pelotero, mi hermano. No lo dice Neil Armstrong. Pero, Satoshi, espérate. Un live BP con un tigre. Espérate. El live BP a usted no le tienen aseado. Si usted está jugando, ya sea en el hoyo de Chulín, a usted le va a hacer, a usted el pinche le va a tirar aseado. Defiéndete, potro, defiéndete, que tiene un contrario. Óyeme lo que él dice. Bienvenido a la crónica. Es como un live BP. ¿Cómo? Él no está diciendo que es un live BP. Es como un live BP. Ajá. Llámame el potro, dile que hable. Potro, te llamo. Por Instagram, que aclare esto. Vamos a ver si nos comunicamos con el nuevo miembro de la crónica deportiva. Mira, que lo llame. Te voy a llamar por WhatsApp. Por José Antonio Offerman Mercedes. Ey. Donó. Bueno, no sabía el donó, sí, pero José Antonio donó. Offerman Mercedes. Búscalo por ahí. Nativo de San Pedro de Macorís. Puede que esté dirigiendo los Toros del Este en la temporada 2024-2025. El Mercedes no va. El que va primero es el donó. Donó Mercedes. Sí, algo así. No, el Mercedes no va. ¿Sí? Adelante, buen día. Hansel Alberto está en Mañana Deportiva. Hansel. ¡Potro! ¡Potro! Buen día. Mi hermano, Satoshi Terrero por aquí, David Terrero, Eliezer González está en Mañana Deportiva para todo el país, porque hay gente que me está escribiendo de San Pedro, de San Francisco, de Santiago. Pero el hombre está en el Jaya, Sí, tengo la nación completa. Ahora bien. Piensa lo que vas a responder. Ay, mi madre. Y yo quiero empezar por el tema del permiso, que fue prácticamente la génesis de un comentario mío. O sea, el núcleo principal de mi comentario. Que yo apoyo eso. Yo no estoy guapito. Él puede irse hasta Pedernales. Me gustaría verlo en mi campo en Pedernales. Allá, en un juego de pelota. Pero desenrédame ese tema del permiso. Muchas veces ustedes lo usan
a favor y en contra a Sigún. ¿Cómo sucede eso? Oye, ¿qué pasa? Eso del permiso, o sea, que en los tiempos de antes, Tejada, esa gente, ok, en ese tiempo no existía eso, ellos jugaban, pero ya la pelota ha cambiado mucho, tú sabes que el pelotero, la preparación, qué sé yo, el talento ahora mismo es muy diferente. Entonces los equipos han venido estudiando eso durante los años, el desgaste, tú sabes que tú juegas, supongamos, tú coges 600 turnos en Estados Unidos, tú vienes a un invierno, juegas dos meses, ellos saben que aquí los viajes se juegan todos los días, que es back and forth, ellos no son pendejos. Tú me entiendes, aquí no hay descanso, no te da tiempo a trabajar. Sí. Entonces son ñoños con su pelotero. Tú, si eres dueño de una empresa y tú tienes un muchacho que es eficiente, tú lo cuidas, tú no lo maltratas. Entonces eso es lo mismo que la pelota. Ellos están invirtiendo, los equipos hacen sus inversiones. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, que el de la Cruz, un tipo, un prospecto con mucha proyección. Ese va a ser parte del núcleo de ellos por los próximos 10 años. Supongamos de que, o sea, si la salud y el buen desempeño lo ayuda, él va a ser parte del núcleo de Cincinnati por los próximos 10 años, y quién sabe. ¿Qué pasa? Que ellos lo cuidan. Si ellos entienden que ya, que con los turnos que agotó el año pasado en Estados Unidos... Aquí está David haciendo chemba, potro. Ellos, que, no, espérate. No relaje. Ya lo que termine. No relaje. Ellos están pensando en eso. Ellos le negaron el permiso para que no juegue, porque ellos entienden la magnitud. O sea, ellos saben cómo él juega. Entonces, cuando la adrenalina, tú usas eso, ellos saben que tú tienes más facilidad de lesión, de cosas. Y ya prácticamente ahora mismo que tú estás a punto de mate, como dicen los dos países para Estados Unidos, ellos no van a relajar. Ahora bien, eso del juego, eso es normal, aquí todo lo hacemos, en vacaciones, haya pelota, no haya pelota, si tú tienes permiso, no busca, que todos los peloteros, que tú, pero Julio Carrera la sacó con base llena en ese mismo juego, como 6 o 7 muchachos más, con Julio Carrera con base llena la sacó en ese mismo juego, estaba jugando segunda base. ¿Y cómo tú sabes esa data? Lo que te quiero decir, que eso es parte de la preparación, de los juegos, tú me entiendes, porque obviamente ellos no van a jugar pensando que le van a dar un pelotazo, que le van a hacer algo, son parte de la preparación una vez a la semana, un gacho tiene la semana entera practicando, un domingo quizá por un amigo, eso, a mí me invitaron para ese juego, yo pensaba que era una chelcha o algo, yo dije no, o sea, yo no juego porque en realidad a mí no me gusta. Sí, porque Hanser, es bueno aclarar que Eli no está jugando una temporada de 15, de 10 juegos. Él cogió un par de turnos en un juego, o él ya ha disputado más juegos con ese equipo. No, eso fue la final, lo llevan para allá y fue por un amigo, o sea, alguien que tiene bien cercano. Eso ya jugaron la final, cogió un par de turnos, fueron campeón y ya quedó ahí. Por esa parte de la preparación de ellos y de Estados Unidos, porque no es lo mismo tú jugar 9 innings. Corriendo para allá y para acá, tú te desgastas. Claro. A que tú ibas, te ha designado coger 3 turnos, tú me entiendes, tú me mantienes tus ojos bien, y eso es un muchacho que se mantiene bateando la IVP, tú me entiendes, durante el trayecto. No veo el por qué la gente está haciendo eso como tan grande. Si todos lo hacemos, el problema es que lo grabaron, tú sabes, lo subieron a las redes, y como están en las redes, pero la gente no lo entiende, ya, o sea, le están echando la culpa al permiso. Señor, el permiso es difícil, son difíciles, no como la gente piensa, que es como los tiempos de antes, que te jala y que no, a mí nadie me prohibía eso. La pelota ha cambiado, no es lo mismo. Ahora se está pagando más dinero, se está cuidando más el pelotero, por eso mismo, quizás la concientización y todas las inversiones que ha hecho. Entonces, mira el mismo caso del pobre Mauricio, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas, que los equipos se cuiden. Yo sé que con el pasar de los años, ellos van a seguir cuidándose más y protegiendo más a su pelotero, porque es una inversión grande que se está haciendo. La pelota se está pagando como nunca ahora. El mercado está bien abierto, entonces ellos van a cuidar sus inversiones. A propósito de eso, Hanser, una breve pregunta. Julio Carreras, tremenda temporada aquí. ¿Tú cómo estás cerca de las oficinas? Un tipo bien... de béisbol, muy de béisbol. ¿Intentaron los Gigantes extender el permiso? ¿Se les imposibilitó a Julio Carrera? O sea, para arrojarnos más luz con relación a eso. Sí, ellos se intentó con Carrera, eso me consta, tú sabes, la ciencia cierta, pero ya el muchacho tenía muchos turnos, parece que lo tienen en la mira, tú me entiendes, con la próxima temporada en Estados Unidos, tuvo un buen desempeño, y me imagino, tú sabes, que su equipo está... pensando en él, no sé si en el futuro inmediato, pero lo que hay que lo tienen ahí, el muchacho está en el 40-man roster, tuvo un buen año en Estados Unidos, con relación a los otros, está buen desempeño aquí en la Liga de Invierno, creo que
Imagínate, ya tenía el tipo, tenía como 700 turnos arriba, si tú empiezas a contar desde spin training hasta, uh-huh, hasta ahora, eso es un juego. Imagínate la práctica, toda la vaina, y un muchacho, tú sabes, que no es tan corpulento y así. Entonces yo creo que ya, tú sabes, los equipos se cuidan mucho. Volviendo al juego de marras, eso fue en Sahoma, ¿verdad? Sí. Ok. Julio y Eli estaban en el mismo equipo, esa es una. Y la otra, sí, es si Eli fue designado. Sí, Eli fue designado. ¿Y Julio jugó defensa? No, no jugó defensa, no jugó defensa. Julio jugó segunda. Ah, en la segunda, ok. El designado fue Eli de la Cruz. Sí. Ok. Otro, entonces. ¿Hay dinero de por medio ahí? No sé, pero me imagino que podrían darle acaba ya. Es una pregunta periodística, periodística. Potro. No, te dije muy bien que pensara lo que vas a responder. Potro. Dímelo. Entonces yo digo aquí que es la raíz por la que nos estamos contactando. Que él y que haga lo que quiera con su carrera. Y tú te ríes y lo gozas. Pero aquí tú vienes a hablar diplomáticamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la versión? No. ¿De no, qué versión? Yo no me estoy riendo de él. Yo dije, estoy gozando contigo de la forma que tú estás hablando. Pues yo no estoy apoyando eso que tú dices, o que haga lo que quiera con su carrera. Pero que eso es algo normal. Lo que pasa es que hoy lo grabaron, ayer lo grabaron. Otro. Otro. Es ¿cómo normal, tú no vas a estar de acuerdo conmigo? A ti te pueden decir que tú puedes hacer con tu carrera, la tuya. Bueno, claro, los consejos siempre son buenos, nunca están de más. Yo te voy a dar un consejo, cámbiate los dos pies. No, ya los pies están nuevos los pies. ¿Qué era lo que tenía? No, en serio, ya, sin relajo. ¿Qué era lo que tenía? Yo tenía un estirón en la pantorrilla derecha. Ah. No, yo en realidad ya estaba listo los últimos dos partidos. Pero como los muchachos estaban jugando bien, sí, dije, bueno, pues vamos a esperar. Si algo pasa, pues entonces ya pasamos... Tú sabes, si pasaron, tenemos chance de pasar a la final o un juego decisivo, pues ya yo juego, pero ya yo estaba bien, ya para los últimos dos partidos. Tú sabes que me gustó verte ahí todo el tiempo uniformado, pujando. Dale, tu opinión de ese final de round robin de los Gigantes, que pudiese ser en los últimos 20 años probablemente la muestra más icónica de lo que es gallardía y corazón deportivo. Sí, sí, o sea que es una familia y es importante, aunque yo no estaba en el rota ayudando en el terreno, pero estaba ayudando, tú sabes, con los ánimos y controlando algunas cosas, tú sabes, que muchos muchachos jóvenes y es importante, ya que ahorita cuando a uno le toque salir, tú sabes, creo que deja un buen legado para esos muchachos que vienen ahí y ver cómo es la familiaridad y cómo uno se trata, creo que eso vale mucho. Hansel, mi hermano, no te puedo dejar ahí sin preguntarte sobre que tú has sido padre y te lo apoyo, de las personas que han criticado las condiciones del Tetelo Vaga, que no está apto para una serie final. ¿Qué tú puedes decir de eso a la audiencia? No, pero que la gente se está poniendo loco y que ellos piensan que uno está comentando porque es final y que no estamos... Tú mencionabas algo de cómo se siente el cuerpo y luego eso, de jugar ahí. Y explícale eso a la gente. Y eso tiene años, bro, de lo mismo, que uno, me entiende, quejándose. Eso está bien, que la gente, no, que Tati estaba ahí, que Guante Platino, que hacía jugada. Viejo, pero era un riesgo noche tras noche. Esa gente está impuesta a jugar en estadio bueno, que no, ni un mosquito siquiera ahí, ¿tú me entiendes? Entonces eso tiene que estar acorde al tipo de pelotero que tú tienes ahí. Entonces cuando tú sales de ahí, que tú te metes a ese crujado, lo que parece reja de gallo, que tú abres dos duchas y se llenan y los pies te llenan llenos de mazamorra. Entonces, ¿tú me entiendes? ¿Con qué deseo, con qué ánimo va a venir un pelotero de calibre a jugar aquí sin ni eso? Tú mencionabas que el cuerpo duele luego de jugar en ese estadio. Ay, los pies te duelen todo, toda la vaina de tanto brincar de esos hoyos para allá. Hansel, ¿cuál es tu sugerencia de cara a la próxima temporada con relación al estadio? O quizás alguna medida que se puedan tomar. Hay una autoridad al lado que pueda hacer llegar el mensaje. No sé, que le inviertan y traten de arreglar lo más que pueda, porque mira, se hizo crítica constructiva con las Águilas y mira cómo esa gente pusieron el estadio. Sí, señor. Nada más el de los Toros le llevó que, o sea, como ese privado, por esa grama, ese terreno de los Toros estaba bellísimo, pero ese de Santiago lo pusieron. Tuve acto para los peloteros que iban a participar en este campeonato, ¿tú me entiendes? Pues muchísimas gracias, mi hermano Hansel, dale con Dios, cuídate y que te veamos jugando el año que viene, Dios delante.
Gracias, mi hermano. Fuerte abrazo. Gracias, Hansel. Gracias por la sintonía y por tu tiempo y sobre todo al gran asesor que llevas al lado. Ahí, no sé quién es. Carlos José Lugo estaba allá el sábado, decía, estos estadios hay que dinamitarlos. Alguien me dijo, ¿quién fue que me dijo así? ¿Que cuándo lo van a dinamitar? Ah, bueno, Medina. Hay que dinamitarlos. Pero yo no creo que eso esté muy lejos, ¿eh? No creo que eso esté muy lejos. No creo. Seguimos, vamos a comenzar el Soberano Opina rápidamente. No opinión de los panelistas, sí opiniones de los llamadistas. Seguimos, adelante, vámonos con la primera. Adelante, Diesel, toma esa llamada. Adelante, buen día. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien. Mire, una realidad, esos fillers ahí de ese estadio de Tetelo Valga dan pena. Pero en cuanto a la pelota, mira, Robinson Cano y Bruján no se le pueden pichar. Ese Bruján desde que está en la base corre muchísimo y es un lío. Señores, este fin de semana en el fútbol de la NFL, tremendo partido. El único partido que fue abierto fue el de los Baltimore Ravens, que le ganaron a Texas, donde el señor, la máquina, Lamar Jackson, hizo historia. Primer jugador que desde 1948 hace dos touchdowns, corre 100 yardas, wow, y pasa para un 100%, un rating de un 100%. Fue algo increíble. En el día de ayer, señores, el duelo esperado. El señor Patrick Mahomes con su Kansas City Chiefs se enfrentó a Buffalo Bills del el señor Josh Allen. Un partidazo que al final se decidió por un fallo de el pateador Bass, que falló de algunos 30 y algo de yardas, falló la patada, pero que venía de una jugada controversial donde, estando arriba el equipo de Kansas City, hubo un fumble en la zona de anotación. Gracias. Bien. Adelante, buen día, Mañana Deportiva. Adelante, buenas. Sí, de Prado, de este lado. Adelante. Yo quiero preguntarle, porque ellos dijeron que Astudillo no había conectado de G, que era el tercer bate de las estrellas, pero para mí que yo había cano de tercero ayer. Gracias. En el primer juego él tuvo de tercer bate y sí, lo bajaron porque se fue de 3-0. De tercero. Oh, sí, octavo. Sí. Pero que dijeron que estaban los dos días de tercero, yo me estoy preguntando por eso. ¿Quién dijo? Nosotros temprano. Sí, sí, quien abrió el programa, entonces discúlpenme, en el primer juego estaba de tercer bate y en el segundo no. Ok, gracias. No hay problema. Un abrazo. Vamos a pelear. Saludos. Adelante, buen día. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Un tema ahí. En el primer juego, yo considero ahí que Gilbert Gómez, ¿verdad? Cuando usted está en una serie, porque no se habló mucho, pero en realidad el favorito son las Estrellas Orientales. Entonces, usted está ganando ya, faltando la ley de 7 outs. Le dejó el zurdo a Cano. Otra. Ok, después se fue arriba. Entonces, trae a relevista, perdiendo el juego por una, ¿verdad? Lo trae. Lo está enseñando demasiado el preparador de mesa. Innecesariamente. Está, nada más quiere ahora a 3 relevistas, habiendo muchísima gente en el bullpen ahí. Lo está enseñando demasiado relevo, ya lo están atacando. Entonces ayer, ¿por qué Lugo no batió por el que trajo por Alcántara, mi gente? Gracias, ayer seguimos. Ayer hay que tener 3 a Lugo, ayer a batear. Ayer valía Jairo Asensio, que te puedes tirar de lunes a lunes. Buenas, adelante. Buenas, Mañana Deportiva. Sí, adelante. Sí, Frías ya se fue. Frías, sí. Un ligero comentario ahí, que ojalá sea tomado en cuenta. En todas las actividades de la vida donde participamos los seres humanos, hay que guardar las apariencias. Entonces, se le vio el refajo al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, don Vitelio. Oye, ¿cómo tú vas a estar presente en el segundo juego de una serie final y no vas a hacer acto de presencia a la inauguración de la serie final? Eso se vio feo. Se lo muy feo. Don Vitelio no debió ir a San Pedro el primer día. Dice el amigo que no lo vio allá. Teníamos que ir a visitar a la casa del amigo. ¡Suir en blanco! ¡Saludos! Seguimos. Don Vitelio fue ayer.
antes de ayer, señores, y vamos hoy de nuevo a San Pedro de Macorís. Por eso que no se puede abanicar así. Bueno. Primer juego presente, segundo juego presente, tercer juego, con dos delante, vamos a estar presentes, porque anoche me dijo, otra vez vamos. Un upper swing. ¿Y qué es esto? Seguimos. Adelante, buen día. Escuchando la entrevista y me gustó la entrevista que hicieron. Se oye extraño, hermano. Claro, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, disculpe, tenía la radio un poquito alta. Escuchando a Hansel Alberto y con lo último que dijo de Robinson Cano lo ha dicho en una entrevista, que muchos refuerzos, principalmente americanos, se van tomando de excusa de que no, que la familia, que esto, y él mismo lo ha dicho, que es el clubhouse que tienen un problema. Y con respecto a los Tigres del Licey, principalmente al dirigente, que yo le doy todo el crédito, para mí, que soy liceísta, para mí el Licey ganó con llegar a la final, con tanta crítica que tuvieron en la serie regular y en el round robin. Ya el Licey para mí ganó. Gracias, hermano. Adelante, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¡Sato! Saludos. ¿Cuánto lloro? Estoy temiendo por la salud mental ahí, emocional de mi amigo el ayudante. Ahora que agarró a Eli Coso. Oiga eso, ¿no quiere que el muchacho vuelva a su voz siquiera? Anda, ya, qué problema. Sato, yo quiero comunicarme contigo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es, gallo? Yo quiero comunicarme contigo fuera del aire, ¿cómo lo hacemos? Dale, llama a Alexi ahora mismo. 683-8789. Tengo una información de lo del juego de Sahoma. Así es que se desperdicia. El colega Osiris Rodríguez, que fue quien hizo la transmisión del juego, dice que fue Alan Cerda, de Cincinnati, del Licey, que lo invitó a Eli de la Cruz, que jugó un solo partido y que fue gratis. Ya, eso no es nada. Buena. Ya, no es buena esa aclaración. Claro. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Eso no es nada. Oye, te voy a decir, el que se va a lesionar, se lesiona, está levantándose. Chaman fue bajando los calones a su casa. Adelante, buen día. Buenos días, mi gente, ¿cómo están ustedes? Qué bueno. Bueno, con el tema del estadio de San Pedro, se dice que San Pedro es la capital de la producción de pelotero dominicano. Creo que los peloteros, bueno, pero creo que han salido mucho Grandes Ligas de ahí. Pudiera ser que los peloteros pues den un cariñito para que ese estadio se remodele, en agradecimiento. ¿Por qué los peloteros tienen que invertir en eso? Es una sugerencia. Son las estrellas que se lucran de ese estadio. Yo lo que creo es que si ese estadio lo utiliza una persona para dar prácticas de lunes a lunes, 350 de 365 días del año, creo que debe meter mano ahí. Adelante, buen día. Ay. Hello. O sea, ¿tú quieres que Tati lo repare? Si lo usan, tiene que meter manos a toque. Pero claro. Tati solo. O sea, todo el que lo usa. Hello. Y Joselito también lo usa el estadio. Hello. Ahí hay un programa también. Oh, y se lo van a echar todo al gobierno. El público. Adelante, el público en Mañana Deportiva. Metan manos. Buenos días, bendiciones para todos. Un saludo al Yanquita en el mejor lugar de donde está. Amén. Definitivamente, la estrella tiene un buen equipo, pero la gerencia da pena con ese estadio, de verdad que sí, porque ellos son los que se lucran de eso. Otra cosita, dependiendo cómo vaya el Capi, así mismo va el equipo. El Capi en los primeros dos juegos se ha visto flojo. Sí, está de 8-0. Definitivamente. Es duro, pero se ha visto flojo en los primeros dos juegos. Dicho, el ingeniero hubiese dicho que está Cocoa. Así mismo, cola. Acarándose. Lo sigo escuchando. Gracias, hermano. Sí, un tipo que motoriza. Adelante, buen día. Yo así. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Lo escuché al principio del programa ahí en el estudio, muy emocionado con las dos victorias de las estrellas. Está bien. Pero le voy a aceptar esas emociones a partir del juego de hoy. Cuando yo vea las estrellas 3-0, ahí sí. Pero ustedes saben que Licey está impuesto a eso. No duden de que Licey ahora le gane 13 y cuidado si 4, que tengan buen día. Ay, Dios santo, fundo una iglesia, mi hermano. Adelante, buen día. Un día somos estrellitas, otro día somos escogidos. Felicidades al que le llamó. Él cree como que Licey es lo sublime. Que cojan pela. Hoy le metemos la 3 allá en San Pedro. La 3. Vamos a poner en el precipicio para que desaparezcan de la faz de la tierra del equipo Licey. ¿Sabes quién te habla?
Jesús Fricano, el estrellita. Duro, duro, Fricás. Con responsabilidad, duro. Lo digo. Qué duro. ¿Tienen ellos, con qué las estrellas? ¿Tienen con qué? Tenemos profundidad. Lo que ellos no saben es que armamos un equipo para vencerlo a ellos realmente. Ese equipo fue orquestado, armado, carpinteado, estructurado. Todo el término que ustedes quieran emplear, pero que es una conformación de un equipo, lo hicimos. Hay un picheo profundo. Hoy tenemos a Andy y a Martínez ahí en piggyback para que no se muevan. Y le vamos a dar leña. Claro, para que respeten. Ustedes creen que son los únicos. Lo único que acabo de decir es cierto. Luisay. Mira, no digo una cosa aquí porque respeto este medio de comunicación. Pero, ya, démosle. Palisay. Señores, recordando que el día de hoy, hace ya 7 años, perdieron la vida en accidentes de tránsito diferentes. Yordano Ventura y Andy Marte, un día como hoy, 22 de enero, año 2017. Así que muy lamentable, y ya no están con nosotros, y en el caso de Yordano, un talento básicamente iniciando su carrera. Adelante, buen día. ¿Qué es esto? Tú sinvergüenza. Ahora no quieren hablar. Ahora quieren hablar del terreno, del tetero. Sí, hombre. ¿Por qué es esto? Pero Drácula, ¿y qué fue? Buenas. Buenos días, David. Buenos días, Sato. Adelante, hermano. Pero ese es fanático, si estamos emocionados, que ya la estrella ganaron. Es familia Polonia, es apellido Polonia. ¿Quién se acuerda que dice tiene todas las hazañas visto por haber? ¿Por qué no puede tener esa hazaña también de regresar de un 0-2? Eso es gol, hay que ganarnos los 4 juegos primero. Estamos vivos, vamos a eso. Oye, Adelcy, que ya llevamos 2. Buenos días, el de al lado. Pero tú crees que relajado. Buenas, el de al lado compró un ticket azul y se botó en la guagua. Bueno, adelante. Buenos días, David Terrero, buenos días. Adelante, buen día. Denle más tiempo al Nagüero, que ya me queda rato, porque es que está reprimido, hermano. Cuando tú tienes tanto tiempo que tú no ganas, sufriendo y abajo todo el tiempo, y dándote por el cocote, cada vez que tú vas a la final te dan por el cuello, todo el tiempo. Está reprimido, que se goce ahora, porque nosotros hemos gozado mucho. Mucho hemos gozado. Ahora, no es que yo no quiero ganar. Pero se entiende que el Nagüero esté así. Felicidades a él. El que gana es el que goza. Buenas. Buen día. Aló, muy buen día. ¿Cómo estamos, Atoque? Habla Pilillín. Adelante. Adelante. Yo quiero decirle algo a los fanáticos que siempre estamos buscando excusas. ¿Cuánto se invirtió en el estadio Quiqueya cuando el play? Eso lo invirtió el Licey y el Escogido. No, eso no lo invirtió el Licey y el Escogido. Eso lo invirtió el Estado. Déjeme decirle algo, que el estadio, previo al inicio del torneo, pasa su paño con pasta, pero una vez se inicia el torneo, los encargados de meter mano en el estadio son los equipos. Sí, Palmenio es el administrador de eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú te crees que justo que cuando hicieron eso, por ejemplo, para agrandarle el estadio, es de eso que me imagino que es de eso que se está hablando, no es de terreno? ¿Es de terreno? Terreno de juego, profesor. Sí, pero no se está hablando de terreno de juego. ¿Y quién? Porque allá imagino que en el estadio que ellas juegan de día también, ¿o no? No, estamos hablando de la condición del terreno de juego, no de las magnitudes del estadio. Yo le estoy haciendo una pregunta. Ahí no se juega de día. ¿Dónde? Los niños no juegan. ¿Dónde? En el estadio Quiqueya. Muy difícil. Atrás que juegan, hermano, atrás. En la Mercedes. Cuando juegan trallado y juegan cosas así. No, atrás. El Licey tiene un compañero. Pero entonces, los que juegan trallado también tienen derecho a pagar. Lo pagan, hermano, eso se paga. Qué barbaridad. Hay que buscarlo menudo al administrador para eso. Pero lógico. ¿Y el de la estrella también no lo hace? Eso no sé. Entonces ¿dónde están los fondos? Si lo hacen en la estrella, ¿dónde están los fondos? Claro, ¿por qué es lo que estamos diciendo? Porque el Quique ya está bueno. ¿Por qué es lo que estamos diciendo? Ey, señores. Ojo pelado, no es un tema de regionalismo. Nosotros queremos lo mejor para la liga. Eso no es un tema de que Licey, somos de la capital y el otro de San Pedro. No, nada. Se habló en su momento del estado de las Águilas. Se habló en su momento. Pero va, que íbamos a tapar el sol con un dedo. No, imposible. No le podemos adjudicar la derrota del Licey y dedicar el terreno de juego de la estrella. Fue al partido del sábado. Fue un mal fildeo de Mayfield. Pero lo que está mal, Peco de indiscreto. Dele.
no se iba a jugar pelota este año ahí. Sí, sí. No se iba a jugar pelota. Se dijo que tuvo a piquerita. Tuvo nada. Sí. No se iba a jugar pelota. Pero que no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que el tema más importante, entiendo, es la victoria, las victorias de las Estrellas Orientales el fin de semana. 2-0 la final, ese es el tema más importante. Pero no tapemos el sol con un dedo tampoco. Sí, pero cuando iniciamos la temporada que hablamos de eso... Nadie dijo nada. Comprueba. Claro, y hablamos, y yo responsablemente fui la primera persona que subió el video. Claro. Porque a mí me duele San Pedro. Entonces, en un tema de que si yo soy de San Pedro, no soy de San Pedro, si soy estrellita, si no soy estrellita, si no tengo condiciones, no tengo condiciones. Pero vean, porque claro, yo me moví, yo hice mi debida diligencia, y a mí me dijeron, el hombre tuyo es Don Vitelio, porque Don Vitelio tiene la cabeza grande con eso. Eso fue lo que a mí me dijeron. Y indagando, ahí fue que supe que eso tuvo a nada de que no se juegue pelota en San Pedro de Macorís este año. Sí, eso tuvo a nada de que no se juegue. Estuvo a nada. Entonces ahora resalta más porque ahora está todo el mundo mirando los juegos. Efectivamente, es correcto. Es correcto. Pero y eso todo se ha hablado el año entero. Y los comentarios que hacemos es en bien de la liga, porque si lo hicimos previo al inicio de la temporada, ¿jugaba Licey ahí? No. ¿Jugaba el Escogido ahí? No, esa es la casa de las Estrellas Orientales. Claro. Y si realizamos una crítica, es por el bien de quien juega de manera continua en ese lugar. Claro. Eso es una locura. Adelante, buen día. Buenas. Adelante. Sato. Él te está oyendo. Yo estoy escuchando desde antes de comenzar la llamada. Y en verdad yo escucho su comentario sobre lo de él y de la Cruz. Uh-huh. Pero una cosa, Satoki, tú eres el veterano ahí entre esos muchachos. Y yo sé que tu apoyador no eres. Aunque tú lo quieras aparentar, tú no eres apoyador de la cosa mala. No sé cómo se llama el joven que me recibió ahora la llamada. Eliezer, un placer. Bueno, Eliezer, yo tengo 47 años de edad, yo he visto mucha pelota, no hay que hacer de pelota. Pero yo te voy a dar un consejo. Yo tal vez te iba a decir algo peor, pero te lo voy a dar de consejo. Tú eres muy joven de edad, muy joven en la crónica. Tú tienes mucho camino por recorrer. Pero el periodista puede hacer lo que quiera con su vida. Con su vida, pero tiene que tener cuidado con su carrera y con lo que habla detrás de un micrófono. ¿Y qué yo dije? No, pero te voy a explicar por qué. Usted no me va a poner el público en contra. ¿Qué yo dije? No, te voy a detallar. Oye, ¿por qué? Rápidamente, para darle oportunidad a los demás, príncipe. Sí, por una palabra. Tú dices que eso que hizo Eli de la Cruz, que está bien, que es su carrera, que es su vida. Yo te lo vuelvo a decir. Eso es mentira mía. Él puede... No, pero te estoy explicando. Él puede hacer lo que quiera con su carrera, con su vida. Tú como periodista puedes hacer lo que tú quieras con tu carrera y con tu vida, pero que los fanáticos, los que estamos detrás del micrófono, los que seguimos a ustedes, a los jugadores, no vemos esos comentarios buenos, porque quien le paga a ellos no piensa así. Nosotros tal vez sí por poder ir a disfrutar, a ver, hacer todo eso. Entonces tú quieres decir que Tati Junior puede coger su moto otra vez. Es su vida. Es su vida, mi hermano. Él puede hacer lo que quiere. Él es responsable, mira, de sus actos y sus consecuencias son de él, no mía. Gracias. Y no, el fanático tiene que entender, usted es fanático del pelotero, no dueño del pelotero. Mire, espérese. Claro. De manera implícita, él puede hacer. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ya, una cosa es que a usted se le permita tirarse de un edificio, otra cosa es que le sea conveniente eso. Yo le voy a hacer una pregunta. Por eso yo califiqué, por eso yo califiqué de irresponsable, no porque él no pueda, sino porque no le convenía. Yo quiero saber. Son dos cosas diferentes. Yo quiero saber, ahora va a hablar el abogado, ¿dónde está el ilícito de lo que hizo Eli de la Cruz? No, eso es lícito, todo le es lícito. Bueno, pues no me permitido. Ahora, otra cosa es que le convenga. Y la misión mía, el profesor que llamó, no es decir lo que usted quiere, es lo que yo entiendo. Saludos. Si usted lo toma o lo deja. Buen día. Adelante, buen día. Con ese tema del estadio, yo entiendo que eso se cae de la mata, porque y el Estrella no llegaron a la final jugando ahí 25 juegos. Y ese juego de ayer, donde se hizo el error, el Estrella no, también no estaban jugando. Entonces yo creo que eso se cae de la mata, no hay que echarle la culpa a eso. Aquí no se está hablando que el Licey perdió por no, eso. No, lo digo por los fanáticos. No. Aquí no se los fanáticos están llamando a decir que fue el terreno y eso. No. El Licey no perdió por ese error, eso no es verdad. Posible. Eso no es verdad. Exactamente. Exacto, eso me refiero. Pasen buenas noches. Adelante, buen día. No, pero sería una irresponsabilidad de nuestra parte decir que perdieron por ese error. Buenas. Buen día, David. Adelante.
Adelante, buen día. Que nosotros olvidamos demasiado rápido, cambiamos de tema rápido. Porque no se iba a jugar pelota ahí, ese estadio no sirve. Exacto. Ni afuera ni adentro. Ahí cae un aguacero y se llena, se mete para el estadio. Eso está penoso. Bien, gracias, mi hermano. Con el parqueo y con todo eso está penoso. Los Tigres del Licey han realizado solo 2 carreras limpias de 7 en los primeros 2 partidos. Adelante, buen día. ¿Usted sabe lo que es? Usted hace 2 carreras. ¿No? Saludos, chicos. Bendiciones. ¿Qué tal, hermano? Una consulta, que tengo una duda. ¿Ustedes tienen alguna información de qué pasó con Uchela? Que jugó un juego, después no está con el equipo, ya no está con el equipo. Sí, no, yo sé, si hay alguna información del por qué no, no está. No se ha profundizado sobre eso, hermano. Lo que sí yo puedo decir, porque estaba ahí, nadie me contó, es que en medio de la celebración de los Tigres del Licey, él no era parte del grupo que estaba celebrando. Eso lo digo yo responsablemente porque estaba en el lugar de los hechos. Yo estaba entrevistando gente, estaba todo el mundo celebrando y él estaba por los locker room por allá sentado. Ay, santísimo. Se estila porque, a ver, tú traes un tipo de Colombia, juega el primer partido, te hace un error, se te poncha como tú quieras. Pero lo sientas los próximos 2. Era justificable para Gilbert Gómez, debido a la urgencia y demás, sentarlo. Sí, pero desde el punto de vista del pelotero, eso es un pecado capital, porque tú no traes a nadie claro. Para que estés en el banco. Para eso tú traes a uno de la paralela. Pero el profesor no criticó a Hansel, que dijo que eso está bien y Hansel es pelotero. Buenas, Rubén. Buenas. David. Adelante, buen día. ¿Y por qué fue que el MVP se dejó engañar como un niño chiquitico cuando salió al robo? Lo allantaron ahí esa gente. Ay, Dios. Sí. No, tú sabes que él salió al robo. Si no se devolvió, no había pisado. Exacto. Y se devolvió otra vez. Pero él pisó, pero se pasó. Entonces el reglamento dice... Tiene que volver a pisar. El reglamento dice que si tú cruzas la base, tienes que repisar. Uh-huh. Ahora, no importa si tú pisas, pero no has cruzado, ahí tú te puedes devolver de inmediato. Pero el tema fue que él cruzó. Pero él tiene el cobre de cera de frente ahí. Mire, no, cuando usted sale así como un bólido, usted nada más oye la brisa en los oídos, mi hermano. Con fresco. Y más es que es un correcamino. Adelante, buen día. Una de las salas. Buenas. Día. Ya lo sabe, mi hermano. Buen día. Adelante. El problema no es que él es un correcamino. El problema es que él es el Licey. Por eso dije yo hace unos días que si en esta pelota no se puede poner uno primero, segundo y tercero, y uno por el otro en segunda y uno por el otro en primera, porque el Licey nada más es Bonifacio y se está ahorcando. Porque ayer se un ponche, antes de ayer otro ponche tremendo. El Licey nada más es Bonifacio. David. Ey, el único equipo que ha vuelto de un 2-0 en una final, ¿cuál es? Águilas Cibaeñas, lo comentamos. Águilas Cibaeñas, no me venga con eso. Que el Licey, Un abrazo, mi hermano. Anda la porra. El guasón está hoy desatado. Buenas. Crédito a que. David, pero el aguilucho que siga limpiando su tumba, David. ¿Cómo? Porque es que lo que buscan los aguiluchos diciendo que siga limpiando su tumba, que vayan a limpiar su tumba. Madre. Adelante, buen día. Buenas, lo grande es que tienen una turba roja, una turba amarilla. Qué barbaridad. Buenas. Buenos días. Para mí que están buenos. Buen día, bendiciones. Adelante, buen día, mi hermano. Es tan sencillo que el Licey no está bateando. Claro. Y no tiene un queche que no saca a nadie. Hombre, llega primera y se va, llega 6. Ahí está la clave. Pasen buen día. Profesor, gracias, hermano. Bendiciones. La estrella me sacan a mí como corredor emergente y yo le llego safe. Yo le llego safe a los receptores de azul. No, pero ahora no, hablamos de eso siempre. Y eso. Buenas. Buenas. Lo que pasa es que tú no puedes sentar a Francisco Mejía. Aló. Está bateando. Aló. Adelante. Aló, adelante, buen día. Mira, para hacerle la aclaración, no nada más son las Águilas que han ganado un juego, una serie final después de los dos perdidos. El dato el escogido, el escogido. A siete partidos, ese es el dato. Las Águilas es el único de hacerlo al mejor de 7. Ah, bueno, pero que lo digan, que hagan la aclaración en el momento que lo digan, porque el escogido le ganó a los Gigantes cuando ganó por primera vez después de 19 años. Muchas gracias, mi hermano. Fue el mejor de 9, pero tienes razón, mi hermano, gracias. Tiene toda la razón del mundo. Buenas.
Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Dígalos, ¿todo bien? Sammy Torres. Tranquilo, quieto. Mira, David, la temporada 2021 fue la de la pandemia, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y entonces estamos destacando que el único equipo que ha regresado de un déficit de 0-2 es las Águilas Cibaeñas. Sí. Pero entonces ese mismo énfasis y esa misma connotación también le deberíamos dar a la corona de los Lakers. Oh, ¿cómo así? Ok, en condiciones anormales. ¿Por qué con violín es de una forma y con guitarra de otra? Duro. Para las Águilas sí es un mérito regresar de un 0-2 en el 2021. Pero hay muchos fanáticos que no le quieren dar el crédito a los Lakers en las mismas condiciones, en pandemia, 2021. Wow. O sea, tú ratificamos con esto entonces, Eli, que nosotros tenemos nuestros villanos favoritos. 100%. Total. Gracias. 100%. Gracias, Sammy Torres. Otra llamadita, buenas. Buen día, Sato, Tocayo Vitarero y mi amigo Eliezer Lavi Flores, Alcarizo City. Nada, señores, sufriendo con los tigueritos, pero es así el vigor. Lamentablemente, el bateo no ha estado a su altura, hemos tenido inconvenientes. Principalmente nuestro mejor bateador y la chispa, que no ha podido pasarse prácticamente. Y el relevo, señores, el relevo que ha sido algo que nos había llevado por ejemplo, en el round robin, nos ha fallado también. Sí, porque ese relevo, hay que hablar también que se nos han ido un par de lanzadores, Luis Fría, Macmillan, a Hanley Robles. Sí, hemos tenido, pero uno confía en el equipo del Licey, señor, sí. Tal como lo he mencionado otras veces, un equipo que puede venir de atrás del Licey y ahí tiene el material, la mística, la capacidad de reaccionar, es el Licey, confiamos en el Licey y ahora que falta pelota, ¿es cuánto? Gracias, Davidito. Buenas. Iglesia, mi hermano David. Buen día. Saludos, hermano. ¿Cómo están, David y el EC? Adelante, gracias, mi hermano Brahma. Mira, tres puntitos breve. A Samuel Torres, mi hermano y mi amigo, que quiero. Pero no leen que no se vieron 0-2 abajo en esa final del 21, porque lo que se está resaltando es venir de atrás en el 0-2, no el campeonato per se. O sea, no, él habla de las condiciones de pandemia. Sí, las condiciones de pandemia, sí. Pero lo que Luigi en su tweet resalta es el 0-2, sí. No el campeonato per se. ¿Me entiendes? Entonces entiendo como que no. Lo de todos esos peloteros jugando, ustedes, lo de la ciudad, se lo encuentran grande. Pero nosotros los campesinos no, porque no, yo, se hace mucho, no soy de la ciudad, eso es normal. Muchos encuentros amistosos donde matan dos vacas, 50 gallinas y tuvo ese tipo jugando normal. Eso no es nada. Eso no porque es nada. Se lesionaron su casa. No fue. Y un cubete de cerveza no detrás del home. Ya, no fue Trevor Bauer que le dio un trompón a una puerta de su casa, que se dio, y sí, se odió. Claro. Entonces, por último, ya para terminar, David, epa, los fanáticos de este año te han acusado a ti de cogidita, de aguilucho, de estrellita, de los gigantes, y ellos nada más no te acusan de que tú eres un liceísta. No, pero mire, buen fresco, atrevido, llame todos los días, atrevido. Los Clippers vencieron 125-114 a Brooklyn Nets, 105-87 Orlando Magic sobre el Miami Heat, 113-104 Denver Nuggets sobre Washington Wizards, 116-107 Boston Celtics sobre Houston Rockets, 117-110 Phoenix Suns con 40 maracas de Kevin Durant, 40 puntos de Kevin Durant, vencieron al Indiana Pacers en el segundo partido de Pascal Siakam. Y pues Los Ángeles Lakers se aprovecharon del especial, 134-110 sobre Portland Trail Blazers con 34 puntos de D'Angelo Russell, 28 de LeBron James, y Anthony Davis logró 14 puntos con 14 rebotes. Una última y nos vamos. Buenas. Buenas, mira, estoy llamando nuevamente y disculpen, voy a decir algo rápido, una pequeña queja de mi parte. Ahorita cuando yo estaba hablando, ustedes me cortaron cuando yo estaba hablando del fútbol. ¿Qué pasa? El gallo llama por segunda ocasión
Y el gallo, lo digo personalmente, no aporta en un programa más que lo que Ángel Pérez aporta. Estoy llamando de Estados Unidos y desde que me mudé a Estados Unidos, yo tengo 18 años, lo que estos muchachos tienen en la radio, escuchando el programa de un lado a otro. Este programa es sin suyo, pararme. Ángel. Pero dame cite, rápido. Y lo queremos. Oye, aquí. Sin pararme, óyeme algo, sin pararme, día por día. Cuando yo llamo a hablar de la NFL, yo estoy dando datos que ustedes, porque el ingeniero lamentablemente murió, que era el que hablaba del NFL, yo estoy hablando de eso. Y es una cosa importante, porque tanto la pelota como la NFL están en un punto duro de la temporada. Entonces yo tomé como opción, no llamo más entonces si no quieren que uno hable. Lo sigo escuchando. No, Ángel, usted es familia, usted es de nosotros. Gracias a todos por estar con nosotros en este inicio de semana laboral. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nos reencontramos mañana martes 23. Recuerden que hoy hay tercer partido de la serie final 23-24 en San Pedro de Macorís. Andy Otero contra Cameron Gang, lanzadores programados a este momento de la mañana. 7.02 la efectividad de Gang contra las estrellas este año. Ahí, padre de la gloria. 3-0 mañana o 1-2. Bendiciones. Mire, sin vergüenza. Nos vemos mañana.